Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Vamos, ya estoy aquí para recolectar, he puesto a construir, no me queda apenas mejora, estoy grabando en el mismo día, un poquito después del capítulo anterior. Y vamos directamente a la aventura, vamos a la fase número 3 del mundo 2. Vamos directamente a jugar esto, no he mejorado nada, ya veis que tengo los mismos puntos del otro. No entiendo esto, que salen mal las letras, no nos han fijado. Esperanza definitiva de la gente de Teatam. El robotito este, el Teatam de hierro. Nido del segador. Vale, tengo que hablar con ella sí o sí. ¿Te parece una pasada que sí? Freiremos a los invasores. En fin, vamos a darles caña. Puedo manejar. Puedo manejar. Y en tus sueños, al lío. Vamos. ¿Estás listo, colega? Mira. Esto lo lleva él solo, ¿eh? Yo no tengo nada que hacer. Va rompiendo eso todo solo. Vale, yo solo tengo que disparar. Ah, puedo apuntar. Vale. Eso sabéis, amigo. Que tengo que pulsar donde quiero que dispare. Vale, así sí que me llevo experiencia. Pero así es mucho más fácil este juego, ¿eh? Quiero ver si se rompe alguna casita. Vamos aquí, disparamos a este. Yo disparo varias veces, no vaya a ser, muchas veces. ¡Alto! ¡Quien quiera que seas! La Marianne. Hola Marty, ¿qué has hecho? Me has echado de menos, querida. A ver, ¿qué crees que haces? Acabas de convertirte tú solita en un blanco para cada uno de los invasores. ¿Y qué crees que van a hacer? Soy invencible, concéntrate en lo que estamos. Quédate y déjanos ayudar. Ta, ta, ta. ¿Te apartas, por favor? Ay, la olla a Camboya. Es la tal, quítate. Tu FDT enfocados, vale, déjame el resto a mí. Pues nada, vamos a ver qué tenemos aquí. No necesito vida ahora mismo. Así que vamos a continuar. Voy a apoyar el iPad, si me veis que miro muy abajo. Vale, aquí yo creo que ya me bajaré. Porque veo ahí tornillitos. ¿Dónde te has metido? Ta, ta, ta. ¡Bum! Le ha roto un brazo directamente. Vale, le rompe la pierna. Y yo me caigo, ¿veis? Lo que os decía. El segador. Muévete, muévete, muévete. El segador es apuñalado. ¡Marty! ¡Aguanta, Marian! ¡Estás loco perdido! ¡Oh! ¡Le ha segado la vida! ¡Guardián! ¡No puedo salir! ¡Salva a Marty! Por supuesto, amiga. Pues mira, nos enfrentamos directamente al segador. Vamos a hacerle ahí el ataque al segador. Por ahora no me está haciendo mucho daño. Vamos a darle aquí a esto. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde se ha ido?
Vale, ahí vamos a hacerle el ataque de la espadita. Casi me cazas ahí, amiga. Amiga segador. Amiga, pues porque me parece una bicharraca. Y yo quería coger esos tornillitos. ¡Martino! No creo que muera, ¿eh? No creo, no creo. ¿Por qué, idiota? ¿Por qué? Esta era mi pelea, se suponía que... No se suponía que pasaría así, Marianne, no lo hables, es buena gente. Es todo talento, que has dicho, no habléis, siempre has peleado por nosotros. Pero esta no es solo tu pelea, todos están aquí afuera peleando. Salva nuestra gente, no solo peleando con ellos, sino con... Por ellos, sino con ellos. Vale, 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 vale. Oh, pues sí que se muere, ¿eh? Qué cruel este juego. Vale, nosotros vamos a coger estas cuatro. Esto. Pedazo de chatarra. Basura. Vale, tengo que llegar ahí de alguna manera, así que... Vamos a ver. Por aquí no puedo pasar. Tengo que poder llegar, ¿no? ¿Qué tengo que activar para que se baje esto? Esto es como para irse para casa. A ver, vamos a intentarlo. Termina aquí la partida. No me interesa terminar esta partida. Quiero ese arquito. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Ya lo haré yo en otra. Una fase bastante sencilla. Vamos a darle a esta. Tampoco hemos tenido... fase accesoria. Vale. Muerto. Nos llevamos ahí un arco. Vale, esto directamente es la fase para llegar al siguiente mundo. ¿Cómo puedo llegar ahí? No, 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 no. Para abajo. Ahí está. Hay que romper esto. Mierda, y sin querer he pulsado el botón. Ya está. ¡Qué bueno soy! Venga, muérete, que soy más nivel que tú. No veis, si os fijáis, me salen puntitos verdes de recuperación por la habilidad que me puse con las cartas. Que cada vez que mato a uno me da como, no sé si era un 5% de la vida que tiene o algo así. Mierda, he gastado eso. 4 segunditos. Vale, ya he llegado. Bueno, pues no tengo la fase aleatoria de esto. Del mundo 3. Habremos llegado ya al siguiente mundo. No sé si volver atrás. Voy a darle rapidito a esto porque realmente nos queda muchísimo por investigar. Ah, tenía que volver. Vale, hay fases a las que tengo que volver, ¿eh? ¿Veis? He hecho bien. He hecho bien. Y aparte te ponen el salto directo para estas cosas. Vale, ¿y esto qué? No me deja, no me deja, ¿eh? Vale, vamos normal y corriente. Ahí están los locos estos. Vale, y ahora no puedo acceder
Pues nada, me voy a quedar con las ganas de este arquito. No sé cómo... Tenía que haberlo roto con el... este. No sé, No puedo lanzar nada ahí. Ahí hay algo que me chirría. Vale, no, no parece que pueda. Por favor, sálvalo. No, mierda. Es que al no poder pasar por aquí... Vale, pues nada. Vámonos de este mundito. Vamos a la fase aleatoria. A ver si me dan algo. Y ya, ya no me enrollo más. Vamos a abrir esto. Esto es directamente seguir para adelante. Ya veis que solo necesito dos estrellitas. Restauratón de atán de hierro. La estructura demasiado complicada. Basura inútil. Dame un poco de tiempo, puedo arreglarlo. Te daré una última oportunidad. Encontrarás los materiales en el lugar habitual. Vale. Vale, nivel 26. Siguen siendo poca cosita. Por cierto, la caperucita ya la he subido también. Vale, muerto. Y esta también está muerto. Guantelete robusto, esta puedo hablar con ella. Caballero, ¿qué haces aquí? Explica tu situación. Aquí corres peligro, estoy bien, deberías irte y regresar a los invasores. ¿Qué pasa con el este? El teatán de hierro creo que sería un gran problema si cae en malas manos. Casi había terminado de repararlo. Será imposible sacarlo a escondidas, tenemos que destruirlo. Está dividido en cuatro partes, vamos a destruirlo. Oye, vosotros también podéis disparar, amigos. Bueno, no se mata lento, pero... Joder, podéis aportar un poquito. Mierda. Vale. Un hueco abierto. Está ahí arriba. Abierto, vamos a subir las escaleritas. Y nada, esto es simplemente darle aquí. Y tener paciencia, porque 5.000 puntos que me quedan, 4.000 tal, pues se tarda un poquito. Yo le doy la habilidad, que le voy dando un poquito de daño, pero hay que tener nuestra paciencita. Vale, roto. Sabía yo que... Escopeta de cristal, vamos a esquipársela del tirón. Pues hemos encontrado ahí la parte secreta. Vamos por aquí. Vamos a romper esto. Y aquí hay una apertura. Vale, ¿y esto hay algún botón o algo así para pulsar esto? Yo creo que no. El cuerpo del Teatam será el último, pero ahí había para pasar, para acceder. A ver... Ah, se abre ahora eso. Ya decía yo, no me trolees porque me estás poniendo como que puedo pasar. Falta, espera, solo un momento, seguro que podemos reparar esta parte, usarla.
Invasores. Consigue algo de tiempo, lo reparar de pronto. Tranquila, tranquila, amiga, que yo te... Ah, espérate, que caen más. Vale, vale. Primera vez que parece así algo más rarito. Van a caer más. No caen más. Le consigo el tiempo, cualquier cosa es posible para los ingenieros, con suficiente tiempo y presupuesto. Vale, solucionado, me ha dejado concentrarme en la investigación. Siento que no pertenezco. Y otra vez se pira. Otra vez se pira. Pertenezco aquí, donde estoy parado. Venga ya, tengo que enfrentarme a esta. Si no aguantas nada. Si tuviera un poco más de tiempo, lo hubiera perfeccionado. No, frente a mi espada, tú no puedes perfeccionar nada. He atacado ahí, no sé por qué. Espera, esto ya hemos terminado. Aquí no hay nada. Vale, pues abrimos el cofrecito, que creo que es el último de este capítulo. Orito y una garra, ¿no? Parece. Guantelete veneno, ojito. Vale, 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 vale. Pues hemos terminado el mundo 2-3. Un vídeo bastante corto. Me he liado más de lo que debía, incluso. En comparación con el anterior. El anterior al final habían sido 30 y tantos minutos o 40 y tantos minutos. Y nada que ver con esta fase del mundo 3. Así que grabaré a continuación esto. Millones de gracias por estar aquí, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.